Recordar que este ciclo de conferencias se está dando los días lunes y martes a partir de hoy y que hay links de inscripción en los cuales ustedes han podido registrarse. También hay un costo por la certificación que es para todas las 7 conferencias, que es un precio único de 10 soles, que ya ha sido compartido el número de yape para el respectivo pago. No se olviden, tenemos nuevamente compartido el link de asistencia. Por favor, registrarse para los nuevos ingresantes a la videollamada. Buenas noches, estimados estudiantes y colegas apasionados por el conocimiento de la herpetología peruana. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de conferencias enfocados en la biodiversidad de especies de herpetología en el Perú. El día de hoy vamos a empezar nuestro ciclo de conferencias dictado por el biólogo Ángel Yompar Navarro, quien es egresado de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Piura, nuestro centro de estudios. Desde estudiante mostró interés en el estudio de los anfibios y reptiles, participando en proyectos de tesis como voluntario en temas de acogida y biodiversidad de reptiles. Asimismo, cuenta con más de 5 años en el rubro de consultorías ambientales, evaluando los anfibios y reptiles en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Trujillo, Junín, Ancash. Además de contar con experiencia en el monitoreo herpetológico en los departamentos de Iquitos, Lima, Madre de Dios, como apoyo a investigaciones de biodiversidad. Es egresado del curso de Ecología Tropical y Metodologías de Evaluación, dictado por San Diego Subglobal, en la Estación Biológica Cochacachu del Parque Nacional del Manu en el año 2018. Además, cabe resaltar que es investigador asociado al Departamento de Herpetología de la ONG Symbiotic, que es el Instituto de Conservación en Biología Tropical, con la cual es investigador principal en la investigación titulada Ecología de los Saurios en el Manglar de Churiyachi, Sechura. Es miembro de la recategorización de fauna silvestre en la especialidad de fauna en especies de anfibios y reptiles del norte, convocado por la Instituto Internacional de Conservación de la Naturaleza. Cuenta con una certificación en la especialidad de gestión pública de fauna silvestre y actualmente trabaja en la ONG AIDER como técnico en investigación y se encuentra cursando la maestría de zoología con mención en ecología y conservación de la Universidad Mayor de San Marcos. A continuación, vamos a dar inicio a nuestro ciclo de conferencias por el biólogo Ángel Yompar Navarro, denominado Herpetofauna de las Áreas Naturales Protegidas, Coto de Caza El Angolo, Reserva Nacional de Tumbes y Parque Nacional de Cerros de Amotame. Damos inicio a nuestro ciclo de conferencias. Bien, muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias al profesor Armando Ugaz por la invitación y a ustedes por incentivar en este ciclo de conferencias que es muy importante para resaltar sobre todo unos temas que son muchas veces olvidados acá en el norte y que tienen muy poca acogida, ¿no? Como son el estudio de la herpetofauna. Voy a presentar mi PPT un momento y por favor me avisan si es que logran verlo. ¿Se logra ver? Así es, sí se logra ver.
Ya, bien, muchas gracias. Como mencionó su compañera, el día de hoy voy a hablar sobre la herpetofauna de tres áreas naturales protegidas acá en el norte. Una que es el Coto de Casa, el Angolo, que se encuentra en Piura, la Reserva Nacional de Tumbes y el Parque Nacional de Tumbes. Cerro de Amotape, que se encuentra también en Tumbes y una porción en lo que es Sullana. ¿Esto por qué? Porque, como mencionaron, actualmente trabajo en la ONG AIDER, que tiene como coadministración estas tres áreas naturales protegidas, que las pueden ver acá y que se les invita, bueno, ya de antemano se les invita a poder visitarlas como tal. Y bueno, estas áreas naturales, por ejemplo, tiene el Parque Nacional Cerro de Amotape, que es el que tiene mayor extensión, tiene dos ecosistemas muy bonitos, de los cuales vamos a hablar más adelante, al igual que la Reserva Nacional de Tumbes, que tiene una porción un poco menor. Y ya el Coto de Casa, el Angolo, que como vemos aquí en el mapa, tiene un área pintada de amarillo. Esa zona está excluida de este contrato de administración, ya que ya tiene un contrato de administración anterior que es dirigido por el Club de Pesca y Caza, en las que ejecutan como tal la caza de venado cola blanca, ¿no? Un tanto para hablarles sobre el contrato de administración y para que se entienda un poco esta metodología, un contrato de administración no significa que viene una institución y les quita el liderazgo o les quita la administración a Cernan, sino que es un ente que apoya a la administración para que las actividades que se realicen en esta área y en la zona de amortiguamiento sean más efectivas y con mayor ahínco. Y sobre todo en el caso de AIDER, busca que estas actividades en la zona de amortiguamiento sean sus principales actividades para evitar un poco lo que es la degradación de estas áreas, ¿no? Se busca que la población asentada en estas áreas de amortiguamiento tengan actividades como tal que eviten que ingresen al parque, a la reserva o al coto para talar, por ejemplo, porque ya sabemos que la gente de campo necesita un modo de cómo sustentarse y uno de las fuentes más accesibles es el bosque, ¿no? Ir a talar los bosques de algarrobo, por ejemplo, para convertirlo en carbón para pollerías o otros restaurantes. Entonces, AIDER lo que busca es que ya las actividades que realizan, por ejemplo, las actividades ganaderas, apicultura, agricultura, tratar de reforzarlas y con ello puede tener como aliados a esta población para que también nos sirvan o nos apoyen dentro del cuidado del bosque. En estas áreas existen dos ecosistemas principalmente, como tal, de manera global y grandes. Uno que es el bosque estacionalmente seco, que ya los que somos del norte conocemos perfectamente. Aquí en la representación de esta parte vemos que es toda la parte verde clara y el bosque tropical del Pacífico, que es una porción muy pequeña que contamos aquí en la parte esta que es del parque y una porción de la Reserva Nacional de Tumbes. ¿Y por qué digo que es un pedacito? Porque este bosque tropical del Pacífico dentro de lo que es Perú solamente se puede encontrar ahí. Luego ya se ve en la parte colindante de Ecuador y se va un poco más allá hacia el norte, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conservarlo? No solamente porque tenemos una porción muy pequeña en Perú, sino porque en Ecuador, por ejemplo, se ha tenido mucha deforestación y se está perdiendo bastante este ecosistema. ¿En qué varía? Dirán, ¿en qué varía el bosque seco y el bosque tropical del Pacífico? Si no, está muy separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bosque, estas dos imágenes son del mismo punto, tomadas del mismo punto, uno en la temporada seca y otro en la temporada un poco más húmeda. Pero, como vemos, varía bastante porque el bosque tropical del Pacífico es como una selva pequeña. Tiene características de selva con una precipitación un poco más abundante. Ahorita estamos, por ejemplo, en esta zona que son la zona de la parte del caucho, como vemos, caucho, campo verde, corrina. Ahorita estamos, a pesar de que acá no es temporada de lluvia, allá está lloviendo de manera constante, está amaneciendo con lluvia, con neblina, entonces mantiene una humedad un poco más fuerte. ¿Por qué puse estas dos fotos?
Porque es importante entender que a pesar de que el bosque, así se vería un bosque estacionalmente seco, lo puse así, pero estas dos porciones se ven totalmente distintas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el bosque tropical tiene una fuente de humedad mayor, cuando ha pasado la temporada seca en la que las lluvias se han ausentado bastante, el bosque seco, el bosque tropical también sufrió un cambio brusco. Entonces lo podíamos ver así, incluso para los que conocíamos el caucho y caminábamos por el caucho en la temporada seca, nos afectaba bastante ver árboles que siempre veíamos verdes que estaban totalmente desfoliados, ¿no? Felizmente ya con estas últimas lluvias que han habido por Yaco, el bosque tropical del Pacífico de acá se ha vuelto a recuperar de manera extraordinaria y en algunos casos ha tapado mucho lo que son los caminos que utilizaban los guardaparques en sus monitoreos. Entonces, ya un poco para hablar sobre las especies que podemos encontrar aquí, principalmente estos datos han sido recopilados por estudios realizados por AIDER en el 2021, además por visitas que yo he realizado desde 2018 a esta zona del parque, el Coto y la reserva. Entonces se ha hecho un compilado de estos datos y se ha obtenido un total de las tres áreas, un total de 38 especies presentes en ella, ¿no? En la que, por ejemplo, es obvio pensar que como tiene mayor franja de bosque tropical del Pacífico, el Parque Nacional Cerro de Amotape tenga mayor presencia de especies en este ecosistema. Pero, por ejemplo, viendo las familias más abundantes, en caso de anfibios, la familia Lectodactylidae tiene una mayor presencia en estas tres áreas, y que podemos encontrarla tanto en el parque, en la reserva, como en el Cote Casa. ¿Por qué? Porque es una especie, son especies que aguantan muy bien la parte seca y pueden sobrevivir muy bien en la parte de pequeñas quebradas o pequeños jagüeyes, como se les conoce, ¿no? La familia de Enrobatidae, que también son pequeñas ranas chiquitas. Y en el caso de reptiles, las culebras son las que tienen mayor importancia de presencia en estas tres áreas naturales. Pero yo más quería hablarles sobre la parte ya de especies presentes para que ustedes conozcan dentro de estas tres áreas naturales. Principalmente anfibios, que empezamos inicialmente con este sapo común que lo podemos encontrar en todo Piura, en todo Tumbes, Lambayeque, Trujillo, y que es la famosa Rhinella horribilis o el sapo común, o sapo de caña se le conoce. Este tiene, como vemos aquí, por ejemplo, tiene una piel rugosa muy marcada con algunas verrugas o algunas dentículos córneos que ayudan a clasificarlo como tal. Y algo interesante de esta rinela es que al pertenecer al género bufónido, ellos tienen justamente las glándulas parótidas más desarrolladas, en las que tienen o generan una secreción lechosa que les sirve para protección ante depredadores, ¿no? Tal es el caso que en algunas circunstancias se le ve siendo depredado por culebras, pero estos empiezan a secretar esta mucosa lechosa que las culebras finalmente terminan liberándolo, ¿no? O, por ejemplo, lechuzas que se alimentan de esta especie suelen comerse prácticamente la parte interna y dejar la parte de la cabeza casi completa. Entonces, vemos la importancia de estas secreciones dentro de esta rinela. Además, por ejemplo, en Brasil, esta secreción también, la bufotoxina, se le estudia bastante sus actividades dentro de la salud humana. La podemos encontrar principalmente en la hojarasca, ya que al ser un sapo aguanta perfectamente la desecación y es por eso que podemos encontrarla en las tres áreas naturales. Y suele tener una alimentación algo variada. Por ejemplo, los adultos que llegan a tener ya un tamaño considerable, se les ha registrado en algunos casos tener pequeñas ranitas en su estómago, insectos, algunas pequeñas lagartijas. Esto fue algo curioso que se encontró en una publicación de Brasil, y una cría de ratón que ha sido lo más raro que se le ha encontrado
a esta especie. Luego está este amiguito que es Ceratophrys stolmani, que pertenece a la familia Ceratophridae, que es uno de, particularmente él y su primo hermano, que es Ceratophrys cornuta, que se encuentra en la selva, son las dos únicas especies que podemos encontrar de la familia Ceratophridae en Perú. Y esta, curiosamente, como vemos la distribución demarcada por la IUCN, está casi en toda la costa ecuatoriana, pero en Perú llega justamente en una porción de Tumbes. Y esta distribución en la IUCN suele ser a veces mucho más exagerada para abarcar un poco más, pero sobre todo se le puede encontrar en el ecotono del bosque tropical del Pacífico y el bosque seco de matorral o de llanura. Y particularmente es uno de mis favoritos aquí en el norte, tiene una cara, yo lo conozco como sapo común o sapo Pacman, porque suele estar, como ven aquí en la hojarasca, suele estar enterrado, al igual que el Ceratophrys stolmani, y tiene un comportamiento de caza muy, muy interesante, ya que a pesar de ser un sapo, no suele saltar ni suele desplazarse mucho, suele estar quieto en una como concavidad que realiza con sus patas traseras en la hojarasca, y quedarse quieto a esperar que cualquiera uno de sus presas pueda pasar. Entonces, principalmente está siempre bajo algún arbusto o algún árbol que tenga abundancia de hojarascas, y como vemos, sus patrones de coloración se les puede esconder muy bien. Yo lo conozco como rana Pacman, ¿por qué? Porque se alimenta prácticamente de todo, incluso animales que suelen llegar a ser un poco más grandes que ellos. Tienen más boca que cuerpo, más o menos es todo esto, y su cuerpo es considerablemente pequeño a comparación de ellos, ¿no? Y algo curioso es de que ellos tienen dentadura muy fija tanto en el paladar, como, que se les considera como dientes bomerianos, como en la parte delantera del labio, ¿no? Y con esto evita, por ejemplo, que un ave que esté durmiendo o que esté pasando por su lado, tanto de día o de noche, forrajeando, buscando insectos, pueda comérselo con total tranquilidad. Yo lo he visto comerse a ratas más grandes que ellos. Incluso hay una cierta, en esta familia hay una cierta variación de canibalismo, comiéndose entre ellos cuando están muy juntos, y lagartijas en su mayoría, ¿no? Esta rana come prácticamente todo lo que se mueva. Si tú te mueves delante de él y mueves tu mano delante de él, va a intentar atrapar y comerte, ¿no? Es muy, muy interesante el comportamiento de esta especie. Luego está una de las más comunes aquí justamente en la costa, en la parte de bosques secos, en que tienen la particularidad de tener riachuelos o jagüeyes, que como por ejemplo vemos, tiene una distribución según la IUCN muy pequeña, pero tienen registros en Chiclayo y una parte de Lambayeque, por eso es que yo he aumentado en un círculo aquí, y que siempre se le encuentra en riachuelos, cuerpos de agua, pero con bastante presencia de hojarasca que le permita ocultarse, ¿no? Tienen una dieta muy abundante, sobre todo de insectos, y su característica principal, porque este es un individuo muy, muy interesante, esta especie es muy interesante, ya que aquí lo podemos ver que tiene, es una coloración marrón, con líneas tal vez medias amarillentas en el cuerpo, pero esta conforme vas viendo a estos individuos, puedes encontrar que esta variación de la línea amarilla puede llegar a ser verde, totalmente amarilla, algo rufa, o por ejemplo las manchas marrones puede llegar a tapar totalmente la mancha amarilla y ser roja, o viceversa, toda esta parte de la parte amarillenta se llega a expandir tanto que llega a cubrir gran parte del cuerpo y tiene una variación de tonalidades estupenda, de tal manera que anteriormente se le consideraba como otra especie, era Epipedowates tricolor, y algunos guardaparques, por ejemplo, aún la conocen así, pero que esa está un poco más para Ecuador, ¿no? Pero su característica básica es que si vemos aquí, en la ingle tiene manchas rojas que son indiscutiblemente visibles y muy diferenciadas, incluso en su variación rojiza.
como vemos, tiene una variación de su dieta muy, muy grande, desde insectos hasta pequeños alacranes, no alacranes grandes, porque sí, estos son dieta de alacranes. Los alacranes adultos como tal suelen comérselos. Yo he podido registrar un alacrán comiéndose uno de estos individuos con total normalidad, ¿no? No estoy colocando todas las especies. Yo en realidad pensé que no había mucho tiempo, pero me dicen que son 2 horas, así que si es que alguien tiene alguna pregunta durante la exposición, me apoyan y me interrumpen con normalidad, ¿ya? Esta especie, Boana pelusex, es una especie pertenece a una de las familias propias de la parte selvática, la familia Hylidae. Y es la única especie de hílido que podemos encontrar en el norte del país. ¿Por qué? Porque los hílides tienen, no sé si logran ver en la foto, tienen una piel muy finita y son muy propensos a la desecación. Entonces necesitan un grado de humedad mucho mayor, incluso mucho mayor que esta que la vemos en el agua, ¿no? Porque tiene una piel muy fina, incluso si la levantamos podemos, o si logran ver por acá, se les puede ver las partes de las vísceras, los intestinos como tal, porque pertenece también a la familia de la rana de cristal, ¿no? Vemos que en todo Ecuador, prácticamente toda la costa, y todo esto es la franja de bosque tropical del Pacífico, y solamente ingresa en esta porción donde se le puede encontrar, ¿no? Es una especie que es verdecita, muy bonita. La característica de los hílidos es justamente, si ven las membranas y los discos terminales de los dedos que le ayudan a colocarse casi paralelo a los troncos de árbol, estar totalmente colocadas en los troncos de los árboles sin que se caigan, porque tienen una muy buena succión. Pero mayormente se le puede encontrar en cuerpos de agua debido a las altas temperaturas, ¿no? Entonces vemos cómo ya existen especies propias de la selva, y que si alguna vez hemos leído, jamás pensaríamos tener este tipo de especies en la costa norte del país, ¿no? Yo antes de conocerla o antes de saber de la existencia de esta especie, yo pensaba que solamente los hílidos los podíamos encontrar en la selva. He tenido la oportunidad de ver hílidos y es muy, muy parecido, no se diferencian en nada, no tienen características que hayan cambiado, que la piel sea más rugosa, más gruesa, nada. Es tal cual tú ves una especie de hílido de la selva, pero en la costa, ¿no? Pero su variación según su dieta estudiada en Ecuador es un tanto reducida, sobre todo en polillas, algunos caballitos del diablo, libélulas, pero más que todo hormigas y polillas que suelen estar en cuerpos de agua en los que ellos están, ¿no? Esta que es Leptodactylus laurosus, que es una, disculpa, aquí no es rana arbórea, porque esta mayormente se le encuentra siempre haciendo huecos en el suelo para esconderse, pero vemos que ya está un poco más distribuida, ¿no? En todo lo que es la costa norte del país. Y vemos que tiene una coloración muy similar a la del suelo, o algo rufo, marrón, pero que tiene como característica justamente estas como líneas resaltantes de piel que lo hacen, que lo identifican, ¿no? Esta Leptodactylus laurosus, que pertenece a la familia Leptodactylidae, es también la única especie que podemos encontrar en el norte de Piura y Tumbes, porque ya si vas a la selva podemos encontrar más Leptodactylides, incluso mucho más grandes que la palma de una mano, ¿no? Pero tienen justamente la característica de estos Leptodactylidos es que tienen la terminación como si fueran nuestras manos, las terminaciones de los dedos como si fueran nuestras manos, unos deditos rechonchitos, gorditos, y que son muy buenos saltando. Estos tienen una amplitud de salto muy grande. Entonces se le puede encontrar también en la parte de bosque seco, en la parte de desierto, por ejemplo. Yo he encontrado cuerpos de este animal en cerca a la desembocadura o donde se une el manglar de Chuyachi con el cuerpo, con ese riecito que le da forma a Chuyachi.
hay encontrado cuerpos y algunos individuos de esto, entonces soporta también muy bien el grado de temperatura del desierto costero y llega a tocar, no llega a ingresar mucho al bosque tropical del Pacífico, pero sí llega a tocar el ecotono y un poquito más allá de él, ¿no? Pero preferiblemente está en zonas donde tiene arbustos grandes, cuerpos de agua, para alimentarse sobre todo de babosas, saltamontes, grillos y orugas. Entonces vemos, necesita bastante el arbusto grande para que estos que son sus dietas que tienen mayor abundancia puedan alimentarse. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta en anfibios para pasar a reptiles? Como que tomo un poco de agua. Si hubiera alguna pregunta, yo no veo si están levantando la mano o algo, me pueden ayudar, sería genial. Si no, continúo. Porfa, me confirman. Muchas gracias, biólogo Ángel Yompa. Damos la bienvenida a las personas que se han incorporado a lo largo de la conferencia. Y bueno, en este pequeño break se dará lugar a la primera ronda de preguntas. Al final de la conferencia se brindará una segunda ronda de preguntas, ¿no? La dinámica de las rondas es la siguiente. Se tomarán 5 preguntas realizadas por el público en la primera ronda y 5 más al final. Muy bien, habiendo quedado clara la dinámica, a continuación invitamos al público oyente a participar con sus respectivas preguntas. Muy bien, Julio Bayona nos pregunta si estos anfibios pueden afectar la salud. Si es que afectan la salud, tal vez con alguna, no hay anfibios como los que pueden haber en la selva que segregan toxinas a las cuales una persona con solo tocarlas ya irrita la piel. Pero sí, por ejemplo, la mucosa que suelta el bufónido sí puede llegar, si es que tú no sabes manipularlo o por curiosidad tocas esa sustancia y no te lavas bien, puedes tocarte los ojos o la boca y eso sí causar una irritación fuerte, ¿no? Pero de ahí el resto no. Pero igual, si es que ven, por ejemplo, como recomendación, si es que ven algún anfibio o algo, y no, es preferible no cogerlo, no porque nosotros tengamos peligro de que nos pueda afectar la salud o la piel, sino que con esto del hongo quitridio, se está mermando mucho la población de los anfibios. Entonces, si nosotros no tenemos un cuidado específico, un buen cuidado al momento de manipularlo, puede que capturemos o tengamos en nuestras manos un anfibio con este hongo y por capturar otro individuo infectemos con el mismo hongo y podamos perjudicar, ¿no? Porque este hongo sí está mermando demasiado la población de los anfibios. Como tal, como lo puede haber en la selva, que son justamente la familia de Enrobatidae a la que pertenece Epipedobates antoni, no hay. Epipedobates antoni sí tiene un grado de toxicidad, pero para los insectos no es muy grande, porque no tiene una variación de dieta como la tienen en la selva. Muchas gracias, biólogo.
¿Alguna otra pregunta del público? Puede escribirla. Sí, Stephanie Seminario Reyes nos pregunta si alguna de las especies de anfibios mencionadas se encuentran en peligro de extinción o están propensas a estarlo. Sí, justamente en la última, esta Ceratophis cornuta, Stolmani, perdón, justo se tiene el reporte de que el ecosistema donde está siendo muy mermado en Ecuador. Entonces se está viendo la posibilidad de que suba una categoría de vulnerable, ya que como vemos su distribución es muy grande, pero si lo tomamos ya desde la parte de Perú solamente, al tener esta porción pequeñita de hábitat, sí podría estar en un peligro de desaparecer localmente, ¿no? Luego está Epipedobates antoni, que se encuentra en cierto grado de vulnerabilidad y dentro del programa CITES, en el apéndice 2, porque al pertenecer a la familia de Enrobatides son los que son mayormente común ser vendidos como mascotas para peceras y como tal, y como la coloración varía bastante, por ejemplo, en Ecuador se tiene el registro de que se captura y se vende para terrarios y eso para tenerlos como mascota, ¿no? Esta no ha sido muy, muy evaluada, no se sabe si es que cuánto es su grado de vulnerabilidad, pero también por el grado de ecosistema donde se viene perdiendo, es muy probable que también esté en algún tipo de peligro. Está por ahora en vulnerable y eso, pero como peligro crítico no se tiene al menos registros dentro de los anfibios del norte. Muchas gracias. Paola Martínez Girón nos pregunta, ¿qué características se tomarían en cuenta en las especies antes mencionadas para su conservación? Se sabe que algunas especies han sido aprovechadas en diversas utilidades. Bueno, lo bueno de estas especies que estén justamente en un área natural protegida es que ya esa le brinda cierta protección, ¿no? Porque para ir y hacer capturas, para hacer una investigación con captura y recolectar material genético necesitas una aprobación de la entidad competente, ¿no? Como es Hernán, porque si no, puedes llegar a tener un juicio con unas multas muy grandes o incluso pena de cárcel. Pero ya fuera de las áreas naturales, justamente una de las cosas que más afecta a los anfibios es la pérdida de ecosistema por cambio de uso de suelo, ¿no? Los agroquímicos que se utilizan en estas chacras suelen afectar bastante la piel e impedir, por ejemplo, que la membrana de los huevos puedan llegar a su final, y todo ello les causa heridas a la piel de los anfibios y con ello la muerte, ¿no? Y con esto también se ven expuestos bastante a los depredadores que suelen ser cazados. Entonces, dentro de las medidas, dentro de estas áreas naturales, se puede considerar que están bien protegidas, pero ya el trabajo ya viene fuera, ¿no? La parte de concientización, por ejemplo, acá no se tiene, por ejemplo, la venta de extracto de rana, entonces no hay mucha, mucha afectación como tal. Pero sí, esta Ceratophis stolmani también es vendida bastante como mascota. Entonces, acá en Tumbes felizmente es difícil de encontrar, pero en Ecuador sí es un poco más común, más fácil de registrar, y son capturadas para venta. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes habrán buscado en internet rana toro como mascota, pertenece justamente a la familia Ceratophride, y es muy fácil de mantener como les dije, no necesitan mucho espacio y se alimentan prácticamente de todo. Entonces, mantenerlos en cautiverio es demasiado fácil si es que les da las condiciones. Y esto justamente, conversando con unos amigos de Loja que están haciendo estudios en esta especie, miren que eso está haciendo que su población se vea afectado. Muchas gracias. Luis González Palomino nos pregunta, ¿cómo se puede saber entonces o diferenciar si las especies tienen toxinas en su cuerpo?
si hay algún caso de las especies mencionadas. Bueno, ya para ver toxinas ya necesitas un análisis químico, ¿no? Ya eso ya es más analizar de laboratorio para ver las toxinas, la secreción que tienen como tal. Pero al menos se tiene estudios ya en estas especies de acá de que como tal una toxina tóxica para la, valga la redundancia, para la población humana no existe acá en el norte. Entonces ya en la selva ya se tienen más estudios sobre péptidos, alcaloides o lo que tengan en la mucosa de los anfibios, ¿no? Pero sobre todo es con hisopados y la parte ya química de las toxinas. Muy bien, yendo con la última pregunta de la primera ronda, nos dice Víctor Guamán Cabrejo, ¿qué impacto tiene el fenómeno del Niño costero sobre el ecosistema de estas especies? Bueno, el Niño costero, sobre todo cuando viene con lluvia, abundancia de lluvias, ayuda bastante a la recuperación de la población de anfibios. ¿Por qué? Porque ya no están en un solo Hawái, que es un cuerpito de agua que se almacena en rocas, sino que ya tienen mayor disposición de agua, no solo agua líquida, sino a modo de vapor o de humedad en el ecosistema, que eso le ayuda también a desplazarse un poco más, buscar unas nuevas zonas y evitar la competencia como tal entre individuos. Para la reproducción en época de lluvias, por ejemplo, es donde mayor abundancia de renacuajos, puestas de huevos se pueden encontrar. Y para especies como la familia Pristimantidae o Ílide, las bromelias vuelven a tener esa cantidad de agua que puede mantener a las crías dentro de ellas, ¿no? Entonces, el Niño costero, aparte de ayudar a recuperar el ecosistema como tal, todos hemos visto un bosque seco después de unas lluvias del Niño costero que está totalmente verde, ayuda justamente a las ranas a tener esa disponibilidad de humedad y agua que necesitan. Perfecto, muchas gracias, biólogo Ángel Yompar. Bueno, terminando con la primera ronda de preguntas, ¿podemos continuar con la conferencia? Uh-huh. Ya, entonces vamos a hablar un poco de reptiles. Acá también he puesto ya los que son un poco más resaltantes, tanto en bosque tropical como en bosque seco, que muy probable que conozcan la mayoría. Y, por ejemplo, en el norte del país, justamente podemos encontrar a Cocorrilus acutus, el famoso Cocorrilus de Tumbes, que es muy probable que los que hayan visitado Tumbes hayan ido al zoocriadero a ver estos individuos majestuosos, ¿no? Pero estos se encuentran justamente resguardados también por estas áreas naturales en Tumbes, justamente en el cauce del río Tumbes, en donde el río Puyango, que es de Ecuador, deja de llamarse Puyango y se empieza a llamar Puyango Tumbes hasta Tumbes, podemos encontrar a esta especie, ¿no? Pero como vemos, tiene una distribución muy amplia que llega mucho más hasta México, la parte de Brasil, la parte atlántica, pero en Perú justamente solamente la encontramos en esta porción de bosques. Hay datos históricos de que hubiera podido llegar a la parte del río Chira como tal, pero ya actualmente solamente se encuentra restringido en la parte de Tumbes, ¿no? Bueno, ya sabemos que como todo cocorrilo se puede alimentar de casi todo. Lo bueno es de que, teniendo conocimiento de guardaparques y poblaciones que suelen habitar, es muy común ellos verlos en arroceras, es muy poco probable que ataquen a personas, ¿no? Entonces no se tienen muchos registros de ataques a personas, o por decirlo así, casi ninguno, acá en Tumbes. Pero, por ejemplo, las mascotas sí suelen ser las más afectadas cuando, por ejemplo, se van a visitar estos cauces de río o algo y se va con un gato o un perro, que no lo hagan. Si van a ir con su mascota, traten de tenerla amarrada y no suelta, porque afecta bastante el ecosistema, a las poblaciones, o pueden encontrarse con un depredador, ¿no? Dentro de los geckos o salamantecas, es uno de los más bonitos que se les puede encontrar aquí en el norte del país. Para la IUCN también supuestamente hay datos históricos que llega a Piura, pero es muy poco probable, ya que este es un,
no se sabe si es que son datos exactos o tal vez alguna confusión o algún individuo que fue transportado como mascota, porque como vemos, este que tiene la coloración más resaltante, que es el macho, con una cabeza amarillenta, con franjas oscuras, puntos de ocelos turquesa, como tal, es muy bonito y muy apreciado también para mascotas. Mientras que la hembra la podríamos confundir muy fácilmente como otra especie, son totalmente distintos, y por ejemplo este es un juvenil, ¿no? Entonces vemos que el macho adulto tiene una coloración muy bonita, y por eso es que conversando con un compañero que hace también monitoreos de recategorización de la IUCN, es muy probable que este sea un registro o no de confusión o no válido que necesita ser estudiado, ¿no? Pero principalmente, al menos yo hasta ahora lo he encontrado en el bosque tropical del Pacífico, sobre todo en la parte más alta de Campo Verde, Corrina, y en el bosque de transición entre el bosque seco y bosque tropical. Suele estar casi siempre entre ramas, y lo curioso es de que, por ejemplo, acá en el Parque Nacional hay puestos de control policial abandonados en algunos casos, fronterizos, que estos individuos lo han cogido, lo han invadido dentro de las grietas. ¿Por qué? Porque suelen estar infectados de hormigas y orugas. Entonces, estos, lo que se alimenta mayormente, entonces, por ejemplo, en Campo Verde se le puede encontrar perfectamente unas 5 parejas de estos individuos y crías caminando normalmente. Y estas salamantecas y estas coloraciones justamente son propias de bosques tropicales o bosques medios como selva, ¿no? Este que es uno de los, una de las lagartijas más grandes del norte, que es Calopistes flaviputatus falsa iguana o iguana, le conocen en Tumbes, que está justo en el bosque seco y en el límite del bosque seco y bosque tropical, y es un depredador totalmente voraz, ¿no? Porque se alimenta prácticamente de todo, incluso si es que hay rampas de roedores, rampas Sherman o rampas Tomahawk, es muy probable que estos individuos se metan a comerse lo que hayan capturado ahí y queden capturados indirectamente en estas rampas, ¿no? Y otras, por ejemplo, cuando se hace rampas de caída, es muy probable encontrar a estos individuos porque son muy, muy carroñeros, incluso pueden comerse entre ellos una vez que se encuentren un cuerpo muerto. Por ejemplo, hace poco hemos registrado con unos amigos que había un calopiste que había sido matado. Lamentablemente esta especie es, en el campo, es muy considerada su manteca para curar cicatrices, algunos medicamentos de ungüentos y como tal, y en algunos casos también se la comen. Entonces encontramos un individuo muerto y después de 2 horas, al regresar por el mismo punto, unos calopistes estaban que se lo comían, ¿no? Nos escucharon y se le arrancaron la cola y se fueron corriendo. Y es muy probable que luego hayan regresado a alimentarse de ellos, ¿no? Y es curioso porque ellos suelen estar mayormente bajo algunos arbustos. En algunas ocasiones se le puede encontrar en hierbas altas, pero esto es en algunas ocasiones cuando están en mayor cantidad de humedad, ¿no? Por ejemplo, en Capitán Hoyle, que llega a estar un poco más húmedo, se le puede encontrar mucha cantidad de juveniles escondidos en la hojarasca. Y algo curioso es de que también se le ha visto en cuerpos de agua tratando de cazar o pescar algún alimento que se mueva, ¿no? Como renacuajos, pescados, y etcétera, ¿no? La iguana como tal, que ya es iguana, esta ya creo que todos la conocemos, es una especie emblemática, por decirlo así, del bosque seco, que tiene una amplitud de distribución muy grande. Pueden encontrársela en casi todo. Ahora, por ejemplo, que se vende como mascota, también está encontrándosela en sitio donde no había registros, pero esto justamente por el comercio se están liberando y se les está encontrando, ¿no?
pero principalmente se les reconoce justamente a los adultos por esta cresta grande. Es un pequeño, a mí me gusta mucho esta especie porque ya de adultos son como pequeños dragones, tienen una cara muy, muy marcada, muy mala, su cola es larga, casi el largo de su cuerpo, con franjas negras, ¿no? Pero lo atractivo es que cuando son juveniles es un verde casi como vemos aquí en las imágenes de la hierba, ¿no? Y es ahí cuando suelen vendérselas a los turistas o suelen capturársele para que se le venda, ya que son muy bonitas, las coloraciones muy bonitas, son muy tranquilas, pero ya luego que van creciendo van poniéndose marrones, oscuras, y ya ahí es donde son liberadas en cualquier parte, ¿no? Microdon gutulatum, que este es el famoso cañán, que pertenece a la familia Teide justamente está emparentada con una lagartija que, por ejemplo, en Trujillo, en alguna zona de Trujillo, cazan a Dicrodon heterolepis para comérselo, lo secan y se lo comen como ceviche, ¿no? Es un plato muy, muy apreciado allá. Y en Lambayeque, si no recuerdo, también se ha registrado que hay algunas poblaciones o algunas familias que suelen también cazarlo para secarlo y comérselo como tal. Pero este es uno de las lagartijas pequeñas más apreciadas y más bonitas por la coloración. Tiene una coloración muy turquesa en los machos, en la cabeza, y que va volviéndose tenue conforme va bajando en la parte ventral, pero en la parte dorsal es anaranjado hasta llegar a un algo verdoso en la cola, con puntos blancos en todo el lomo, ¿no? Y es muy característico esta especie, con, por ejemplo, los guardaparques, hay algunos que lo conocen como la lagartija que saluda o la lagartija que te llama, porque conforme va caminando, y esto se vuelve más agudo cuando va caminando en temperaturas altas, de que levanta una manito y la sacude como si te dijera ven, ¿no? Se queda haciéndote ese movimiento. Pero es un poco como para autorregular su temperatura. Y dentro de su distribución, como vemos, está casi en toda la zona del bosque seco, zona desértica, es muy, muy común verla, por ejemplo, en Chuyachi, en Manglares de Vice, es muy común verla en bosques secos, incluso en el bosque que está yéndose para Chapairá, es muy, muy común verla. Microlopus occipitalis, que es el famoso capón, que esta es también una especie muy común dentro del bosque seco, y que su característica es principalmente esta franja o esta cresta. Vemos que es como si fuera una crestita de iguana, pero más chiquita. Aquí la podemos, en la imagen inferior podemos verla, pero que tiene características de unas manchas en forma de V, que se le conocen mayormente como chevrones, en todo el dorso, pero que no llega a pasar a la cola. Por ejemplo, si vemos aquí en la imagen de arriba, está mucho antes incluso que las patas delanteras. Entonces, ya como va cambiando, va volviéndose más tenue en la parte de atrás, que ya va haciéndose, ¿no? Y justamente aquí, en la foto de en medio, vemos una manchita roja que está señalada con esta flecha, que en algunos juveniles es fácil reconocerla. Y, por ejemplo, estas dos imágenes, los dos son machos, pero vemos que hay un macho que tiene una coloración un poco más rojiza en los flancos. Eso indica que están en época reproductiva, ¿no? Y se le puede encontrar en el bosque seco en casi todos entre hojarascas, entre arbustos, entre troncos como tal, y se le encuentra justamente en toda la parte costera, hasta Trujillo más o menos. Y que es confundido también con el capón, Nocercus puyango, que ya como tal está un poco más en la parte de bosque tropical o en el ecotono entre bosque tropical y bosque seco, es muy parecido, pero se le puede diferenciar por esta mancha en el ojo, esta línea blanca delante del hombro, y en la parte dorsal tiene una diferencia, tiene también una cresta con estos chevrones, pero
que esta tiene justamente, por eso esta foto, esta parte marcada bien en los dos flancos, bien oscura, que es muy diferente como vemos acá. Microlopus occipitalis no tiene esa franja oscura, pero Stenocercus cuyangus sí. A los costados tiene esa franja oscura y arriba tiene una franja más clara, entonces que lo hace medio tricolor. Esta que es una de las especies del bosque tropical del Pacífico, muy chiquita, y que es muy, muy bonita porque si ven la coloración es muy parecida a un Medopheus erracanthus, pero esta ameiba de siete colores, la famosa Olcosus septelineatus, tiene una coloración que va de entre el marrón, marrón oscuro, café en todo el dorso, y unas líneas que llegan desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. ¿Y qué es lo que la hace bonita y muy fácil de reconocer si es que te quedas quieto viendo? Es justamente esta coloración de la cola, que cuando camina incluso va haciéndola como si fuera un gusano. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, es un gusano, empieza a traer hormigas grandes y algunos bichitos que se alimentan de estos gusanos, y esta se alimenta justamente de ellos, ¿no? Entonces es muy, muy bonita verla, y como vemos, otra vez, aquí la importancia del bosque tropical del Pacífico, está casi en todo el bosque tropical del Pacífico de Ecuador, y una franjita muy pequeña en Perú. Ya, serpientes, esos no son todos los lagartos que hay acá en estas tres áreas, pero son como que los más resaltantes. Y ya en serpientes sí me voy a detener un poquito más porque tengo una pequeña afinidad hacia ellas y quisiera mucho más que aprendan sobre estas para que sepan también de que no todas las serpientes son venenosas y que todas son útiles, ¿no? Por ejemplo, esta Oxyrrhophus fixigeri, que si bien es cierto tiene una ampliación en Perú muy amplia, en el bosque, sobre todo de bosque seco, en el Coto y Casa es muy abundante la parte de bosque seco del parque, y llega apenitas a tocar el ecotono del bosque tropical del Pacífico y el bosque seco que colinda, ¿no? Y como vemos tiene una coloración muy bonita, ¿por qué? Porque es un amarillo claro o un crema muy bonito, y encima está punteada con manchas oscuras, dando un barrón muy, muy bonito, que justamente en su ecosistema, que es la hojarasca, es a veces muy, muy difícil de ver. Y esta justamente se alimenta de pequeños roedores, lagartijas, ranas, pero tiene una actividad nocturna como tal. Y es una culebra muy inofensiva, muy dócil, y que si te ve, va a salir huyendo. Esta también, Pseudoaltophis elegans, que también es una culebra propia del bosque seco y bosque y la parte desértica, tiene una coloración casi similar, un poco como plomizo, crema medio plomizo, pero que se caracteriza, esta es Pseudoaltophis elegans, tiene dos subespecies, una para el norte y una para el sur, pero que esta se caracteriza porque tiene en el dorso, desde la cabeza, a modo de una escalera, en zigzag, hasta que llega un poquito antes de la cola, que se vuelve una línea totalmente oscura, marrón, ¿no? Es muy inofensiva y que esta mayormente prefiere estar entre las ramas de los arbustos, ¿no? Y algo curioso es de que es diurna y crepuscular, ¿no? Entre ya cuando se está ocultando el sol. Esta Tantila capistrata, que es una de las culebritas que más me gustan porque es muy finita y sobre todo por su coloración. Y, por ejemplo, mucha de la población dice que una culebra con coloración muy viva es una serpiente venenosa y que los va a matar como tal, ¿no? Esta culebra tiene una coloración naranja bien encendida, que en algunos casos sea rojiza, pero que se caracteriza por esta parte de la nuca que es negra y la mancha como si fuera un antifaz en la cabeza, ¿no? Y se alimenta, justamente le dicen culebra 100 pies porque suele alimentarse o se le ha encontrado mayor cantidad de 100 pies en el estómago, ¿no? Y esta puede estar de día y de noche desplazándose en el bosque seco con normalidad, sobre las hojarascas. Y algo curioso es de que esta sí está, según la IUCN, en peligro crítico y según el decreto supremo, en
una categoría más, pero esta es una especie endémica propia del bosque seco dentro de Perú. Oxibelis aeneus, que es una de las serpientes muy difíciles de ver y muy difíciles de encontrar, que se le conoce como serpiente de VIP porque suele encontrársele ahí, y que como ven tiene una cabeza punta, como si fuera puntuda, como una punta de flecha, pero es muy finita y suele estar enredada siempre entre las ramas, ¿no? Su parte ventral es blanca y conforme va poniéndose en la parte dorsal es medio olivácea con manchas marrones, pero su punto más característico es justamente que es como si fuera una punta de flecha, muy muy finita. Plectrodeira septentrionalis, que es una culebra ojo de gato, y es muy interesante entender, por ejemplo, porque se dice que las víboras, las venenosas, una de las características propias para determinar si es que es una serpiente venenosa que nos puede matar, es justamente esta línea vertical como si fuera una, en la pupila como si fuera un gato. Pero, por ejemplo, esta Leptodeira es, si bien es cierto, tiene en su saliva un poco de toxina, no es venenosa como tal para las personas, ¿no? Y algo curioso de ella es de que es muy buena nadadora, a veces se le puede encontrar sumergida, yo la he visto sumergida hasta cerca de media hora, me he quedado ahí viéndola a ver a qué hora salía, media hora normalmente sumergida sin ningún problema. Es una coloración justamente marrón con manchas oscuras, marrones más oscuras, a modo de zigzag, ¿no? Y es prácticamente nocturna siempre. Esta que es más difícil de ver y que se puede confundir, es muy parecida en la tonalidad y en algunas manchas, pero por ejemplo, a diferencia de la ojo de gato, que es unas manchas en zigzag, esta tiene manchas en zigzag y en medio de esas manchas de zigzag, una franja que recorre todo su cuerpo, desde la parte de la nuca hasta la parte final de la cola. Entonces está la franja y las manchas a los costados, ¿no? Y esta es muy propia prácticamente del bosque seco secundario, ¿no? Y es muy, muy difícil de ver, muy difícil de ver. Paspicorlias geti, que también suele, esta suele ser una de las más afectadas por la población, porque esta siempre suele tener accidentes porque busca las arroceras. Siempre donde hay arroceras, hay matanza de esta especie, ¿no? Entonces, por eso es de que se he puesto aquí justamente este logo de personas sembrando, ¿no? Porque ellos se alimentan también de pequeños insectos que cuando van colectando el arroz, van volando y ellas van aprovechando. Son muy rápidas, una de las culebras más largas y rápidas que pueden haber, por eso es que se le dice corredora. Y tiene un color verde oliváceo muy, muy bonito, ¿no? Y esta, justamente, que también es muy parecida, si logran ver, solamente la tonalidad cambia a un verde muy oscuro, un verde petróleo muy oscuro, pero esta ya es muy propia de bosques húmedos, bosques tropicales, está más o menos en la parte más alta del campo. Y al igual que la anterior, suele tener problemas en las chacras porque suele tener preferencia de estar ahí, ya que encuentra comida y calor suficiente para estar ahí, ¿no? La de Dendrophidion es muy bonita también observarla. Esta Colambo, que la Rimachón melanurus, que es muy apreciada, por ejemplo, en la Sierra Piurana, porque se dice que esta especie suele, los que tienen chacras, suelen mantenerlas ahí porque les cuida supuestamente la chacra, ¿no? Las cuida. Entonces, esta sí es muy difícil de que un poblador la mate como tal, porque la aprecian bastante. Y esta especie es una especie muy, muy grande, incluso puede llegar a ser un poco más grande que una boa, pero la característica básica es de que, por ejemplo, suele alimentarse de otras serpientes, incluso serpientes venenosas, corales o la borrox, suele ser una de las formar parte de su dieta, ¿no? Esta Afrinonax, que es culebra silbadora o culebra tigra, como la conocen acá, es una culebra también muy bonita, de un fondo amarillo con manchas negras punteadas de amarillo, que tiene una característica muy común,
que suele estar mayormente en árboles y que puede estirarse totalmente, levantar su cuerpo hasta la mitad para alcanzar las ramas en las que se va a desplazar. ¿Por qué? Porque suele alimentarse mayormente de nidos, pequeños polluelos de estas aves que están mayormente en los árboles. Y otra característica muy, muy interesante que tiene es que inflan un poco la parte de la garganta que vendría a ser para ellos abajo de su cuello, y pareciera que fuera una coral o una cobra o una víbora, ¿no? Si ven acá, está inflando un poco la parte de la mandíbula, eso para hacer su cabeza triangular y con eso ahuyentar al depredador que se le acerque. Ya las boas macanches, esta boa constrictor ortoni, que es una de las también más afectadas, sobre todo en época de lluvia, porque suelen ser arrastradas por cuerpos, por ríos, por algo, y que se les confunde justamente con la víbora, con la borrox o X, y que ni bien la ven, la población lo mata. Además de que para la población que conoce que no es una víbora, la mata justamente por la grasa, ¿no? La manteca que tradicionalmente para ellos tiene propiedades curativas, cicatrizantes, como tal, la suele matar, ¿no? Y es una pena porque es una de las muy excelentes controladoras biológicas de roedores, es su dieta predilecta. Ya entrando un poco más, vemos acá, por ejemplo, parece que está en peligro, como tal la boa. Y ya entrando un poco más a las venenosas, a las víboras, está esta que la podemos encontrar específicamente en el bosque tropical del Pacífico, que es la famosa víbora de pestañas, la borriechis. ¿Y por qué, y por qué solamente está como microhábitat o que se le puede encontrar en ramas y esto? Esta es una de las serpientes que se les debe tener mayor cuidado, porque ellas suelen tener preferencia de estar colgadas en ramas. Entonces, si tú no te das cuenta, ellas te pueden morder el brazo, la cara, el cuello con normal tranquilidad. Y, por ejemplo, si vamos un poquito más allá en su distribución, porque llega un poco más hasta Costa Rica, esta va cambiando también de tonalidades a ser verde total o un amarillento ya más intenso. Pero acá en Tumbes la podemos encontrar con esta tonalidad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay guardaparques que la conocen como la perico, la víbora perico, justamente por la coloración verde con chispeado de amarillo y estas franjas rojas que tienen todo alrededor del cuerpo. Y víbora de pestañas se le conoce porque tiene dos pequeñas escamas que sobresalen a modo de pestañas en la parte terminal del ojo. Es una víbora muy, muy, muy preciosa. Las corales, como tal, Microdurus echudiolsoni, estas ya las conocemos perfectamente, los patrones de coloración siempre en rojo, negro y blanco, y que suelen ser también muy tóxicas, ¿no? Pero preferiblemente están en el bosque seco, en la parte desértica, pero es algo curioso porque estas también ni bien las ven, las matan pensando que van a atacarte, pero ellas tienen un cuerpo y una boca tan pequeña que su alimentación básica es estas pequeñas lagartijas. Las culebritas ciegas que las conocemos, ¿no? Y es curioso porque esta culebrita ciega es muy, muy finita. Entonces, lamentablemente la coral suele ser mal interpretada y matada como tal, ¿no? Microdurus echudiolsoni, tenemos dos especies. Esta es echudiolsoni y... Ay, esta no es, esta es la mertensi, perdón. Chudi Martensi, es mucho más grande que si logran ver la corpulencia que tiene estas dos corales, son muy diferentes. Esta que es la Martensi, es mucho más grande y también tiene una preferencia entre la alimentación por serpientes, ¿no? Dentro de las corales, esta incluso se alimenta muchas veces de la coral anterior. Y esta sí es un poquito más gruesa, su tonalidad, si ven la forma de las escamas, todas las escamas terminan sin puntos negros, mientras que acá, por ejemplo, vemos el rojo, todas las escamas rojas terminan con una punta negra, más oscura. Así es como podemos diferenciarlo. Ya las X como tal, Borrox barneti, que esta se puede encontrar casi en toda la parte de bosque seco, sobre todo bosque seco,
Son las X propiamente dichas y las víboras como tal son muy, muy tóxicas, muy venenosas, y pero que también están en un peligro muy grande de amenaza, ¿no? Porque se les mata como se les mata justamente por esto, ¿no? Porque son venenosas. Y esta, por ejemplo, si la vemos, pareciera que fuera la misma, pero esta solamente la podemos encontrar en el bosque seco, o ya un poquito más en el bosque tropical, por ejemplo, en Canchaque, en bosque tropical, perdón, bosque de colina, un poco más húmedo como Canchaque, como tal, pero ya esta solamente la podemos encontrar en el bosque tropical del Pacífico, ¿no? La Borrox asper. Esta es con una cara mucho más gruesa, más redondeada, mientras que la Borrox asper es un poco más fina, más puntuda. Y yo incluso hace poco la encontré y yo le digo que esta la encontré en Coyonas, por ejemplo, y es una víbora que no tiene cara, como yo digo, cara de mala, pero esta sí tiene una cara de mala, ¿no? Esas que te inspiran un poco de temor. Y justamente el nombre de X es justo por las manchas, ¿no? Si vemos, esta tiene como si fuera una X bien marcada en el cuerpo. Entonces, si las queremos diferenciar, uno tiene unas manchas un poco más separadas. Las X son formadas por unas manchas blancas, mientras que acá las X son formadas muy particularmente por las manchas negras o oscuras, ¿no? Y eso sería en cuanto a serpientes y reptiles como tal, dentro de estas tres áreas naturales en las que venimos trabajando. Si tuvieran alguna pregunta, duda, me confirman, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias, biólogo Jompar Navarro, por la charla brindada. Herpetofauna de las áreas naturales protegidas, Coto de Caza del Angolo, Reserva Nacional de Tumbes y Parque Nacional Cerros de Amotapa. Muy bien, ahora vamos a continuar respondiendo las interrogantes planteadas por el público en esta segunda y última ronda de preguntas. Igualmente a la primera ronda de preguntas, si alguno tuviera alguna duda, puede escribirla por el chat de Meet. Muy bien, primera pregunta, nos dice Fabiana Rodríguez, ¿por qué, a pesar de incluir en su dieta animales venenosos, las culebras no llegan a ser peligrosas? Te escucho en recortado, disculpa, no te escucho bien. No sé si solo fui yo. Hola, te escuché en recortado, no. Sí, bueno, repitiendo la pregunta anterior, nos escribe Fabiana Rodríguez, ¿por qué a pesar de incluir en su dieta animales venenosos, las culebras no llegan a ser peligrosas? Ah, bueno, supongo que te refieres a la colambo. Bueno, para tener para llegar a ser peligroso necesitan tener unas glándulas que generen veneno como tal, ¿no? Unas glándulas que generan esta secreción y que son específicas para su dieta. Por ejemplo, las culebras que matan por constricción apretando suelen ser mucho más robustas y tener una musculatura más amplia, que ayudan a asfixiar a sus presas y que no se les escape. En cambio, aquellos que ya tienen veneno, como las víboras, ellos matan
su cuerpo es mucho más delgado, más delicado, no tienen la fortaleza para apretar, por decirlo así, para constreñir la presa. Entonces generaron un mecanismo más efectivo, que es envenenando a la presa y inyectándole esta toxina, ¿no? Ahora, no necesariamente porque se alimentan de víboras o de otras serpientes significa que sean venenosos, ya que esto es algo muy propio de, no de la dieta, sino de tener una glándula específica para generar veneno. Muchas gracias. ¿Qué cuando llega a su etapa adulta? Okay. Ah, porque cambia la coloración de los juveniles de iguana iguana cuando llega a su etapa adulta. Bueno, ya esto es justo, esto es un poco más como para una como estrategia, ¿no? Los juveniles suelen estar siempre en ramas verdes, ¿no? Entonces la coloración verde le ayuda a camuflarse perfectamente de depredadores. Mientras que ya conforme van cambiando, ya estos para reproducirse necesitan estar en el suelo, entonces van cambiándose a una tonalidad más oscura que le impidan ser presa también reconocibles para depredadores, ¿no? Entonces es un poco como que estrategia para su subsistencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribirla por el chat de este Meet. Muy bien. Stephanie Seminario Reyes nos escribe: se sabe que entre la coral y la falsa coral, una de sus diferencias resaltantes son sus anillos completos e incompletos, pero ¿existen otros métodos para poder distinguirlas? Bueno, sí, dentro de las falsas corales en el bosque seco como tal no existen. Es todo, y es muy cierto que una forma de reconocerlas es levantarlas y ponerlas, verles la parte ventral que completen sus anillos, ¿no? Esa es una de las características básicas y reconocibles, ¿no? Entonces, pero eso sí, en el bosque seco, por ejemplo, en Piura no existen falsas corales como tal, con las tonalidades o con las coloraciones y los patrones de coloración que tiene una coral. A diferencia, por ejemplo, del bosque tropical del Pacífico, que sí existe una especie de Oxyrrhophus que tiene una coloración muy parecida a la Mertensi, que es un rojo medio oscurito con negro, una línea tenue de blanco, pero su panza totalmente blanca, ¿no? Totalmente distinta. Pero esa es la característica básica de diferenciar corales y falsas corales. Perfecto, muchas gracias, biólogo. Y vamos a dar un pequeño momento si alguien tiene alguna pregunta para poder cerrar la segunda ronda de preguntas. Muy bien. Bueno, entonces con la pregunta de Stephanie Seminario podemos cerrar la segunda ronda de preguntas. Agradecemos a todo el público oyente que ha estado participando, compartiendo sus dudas con el biólogo ponente. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. De igual manera, agradecemos al biólogo Ángel John Parnavarro por habernos compartido esta información tan interesante, ¿no?, de la sistemática en especies de herpetofauna peruana en las
áreas nacionales naturales protegidas aquí en el Perú, tales como el Coto de Caza el Angolo, la Reserva Natural de Tumbes y el Parque Nacional de Cerros de Amotape. Ahora, hay que incentivar el conocimiento de este tipo de especies, porque bien sabemos que su estudio mucho antes ha sido muy limitado y que a pesar de que el Perú es un país megadiverso, ¿no?, en fauna, flora, pero en este caso haciendo hincapié en la fauna, los estudios que antes se han tenido han sido muy escasos, por lo que ahora la proliferación de conocimiento se basa más que todo en la comparación de lo que se encontró antes y qué es lo que hay ahora, ¿no? ¿Cuántas especies hay? Si es que aumentó su rango de distribución, quizás, como mencionaba Ángel, tal especie estaba en un lugar, pero ahora colocó un círculo más porque ya se ha distribuido en otras zonas. Lo mismo que es lo que pasa con su conservación y determinar otras características importantes. Ahora también agradecemos a los asistentes a estas conferencias y queremos invitarlos a las próximas conferencias dadas en las siguientes semanas, como la del día de mañana, que es de 5 a 7. Día martes de 5 a 7 tenemos conferencia Gestión de la Fauna Silvestre en la Región Piura. Nuestro ponente va a ser el biólogo Max Guerra Tume. Y para la próxima semana, el lunes 30 de octubre de 7 a 9, como hoy, tenemos la conferencia Herpetofauna de Área de Conservación Regional Bosque Seco Salitral Huarmaca, dada por el ponente biólogo Dani Silva Piscoya. De igual manera, el día martes 31 de octubre de 5 a 7 se va a sustentar el tema Selecto en Herpetofauna, dada por el ponente biólogo William Celada Estrada. Y para culminar, en la última semana de conferencias Herpetofauna Peruana, tenemos el día 6 de noviembre de 7 a 9, como hoy, dos conferencias: Control y Supervisión del Emparque de Anfibios y Reptiles, CITES, sustentada por el ponente biólogo Cristian Abramonte. Y en el mismo día también tenemos la conferencia Análisis Estadísticos en Estudios de Herpetofauna, sustentada por el biólogo Irwin Saldaña Ugas. Y para cerrar con broche de oro la secuencia de conferencia de herpetología peruana, tenemos el día martes de 5 a 7, situación actual del monitoreo herpetológico de algunas áreas naturales protegidas de la costa norte del Perú, sustentada por el biólogo Elber Puse Fernández. A manera de cierre en estas conferencias de interés biológico para todos nosotros. Como mencionaba anteriormente, los estudios antes han sido muy limitados, pero ahora, gracias al interés de muchos biólogos, en especial de nuestra casa de estudios, podemos ahondar más en el conocimiento en vivo, ya que ellos se encargan de la investigación en campo y poder transmitirnos sus propias experiencias y las conclusiones con respecto a antecedentes metodológicos que se hayan impartido antes, ¿no? Entonces, quedan invitados a las próximas conferencias y el día de mañana no se olviden de 5 a 7. También los invitamos a seguir la página de Facebook Herpetología Universidad Nacional de Piura y que revisen nuestras publicaciones constantemente. Eso sería todo en cuanto a la conferencia de hoy, dada por el biólogo Ángel Yompar. Agradecemos la asistencia de él y de todos ustedes. Muchas gracias.